Hoy quiero darles otra excelente noticia. Nos quedan 11 meses larguitos para entregar esta administración y queremos entregarla y decirle a la comunidad que hemos luchado y que hemos trabajado por sacarla adelante. Que estos más de 3 años que llevamos no hemos parado ni un minuto en conseguir los recursos para nuestro municipio, para que nuestro municipio avance día a día. Acabamos de ver cómo terminó el mes de diciembre. Con total tranquilidad, cómo se portaron la gente de Mistrató, felicitar a toda la gente de nuestro municipio por ese civismo, porque la verdad es que fue de total tranquilidad esta Navidad para todos los mistratenses y para los que vinieron a visitar a nuestro municipio, que quedó muy lindo en esta Navidad. Entonces, felicitar a todos los mistratenses y decirles que seguimos trabajando, que aunque nos falten 11 meses larguitos, no paramos en trabajar y en traer recursos. Le quiero dar a conocer a todos los mistratenses que nos conseguimos 3.150 millones de pesos de OCAD Paz para placahuellas en diferentes sectores del municipio. Más de 100 kilómetros de vías terciarias de Mistrató. Las arreglamos, 2 o 3 aguaceros y lastimosamente el trabajo que hicimos vuelve y se nos daña. Para esto necesitamos trabajar en el tema de placahuellas en nuestro municipio. Y por eso presentamos un proyecto ante OCAD Paz, el cual fue aprobado por 3.150 millones de pesos, para 3 kilómetros de placahuellas en la vía, Quebrada Arriba, Jardincito, 1 kilómetro, La Estrella, El Caucho, otro kilómetro, y La Y, Pidúa, pasando por Costa Rica, otro kilómetro. Son 3 kilómetros que vamos a entregar de placahuella para los sectores más necesitados de nuestro municipio, para que los agricultores puedan sacar sus productos al pueblo sin ningún problema. Esto es lo que hay que seguir trabajando, placahuellas, y que al final todas estas vías puedan ser conectadas y pavimentadas. Entonces, una buena noticia para Mistrató, 3.150 millones que vamos próximamente a ejecutar, que estamos en proceso de contratación y el cual nos conseguimos a nivel nacional para que nuestro municipio y las vías terciarias de nuestro municipio mejoren, que yo sé que es la prioridad de nuestro municipio y por ende teníamos que trabajarle a este tema. Entonces, por nuestros campesinos, por la zona rural, por la zona del sector agropecuario, estamos trabajando por una Mistrató más justa, solidaria y en paz.